Hola amigos, bienvenidos a la Agenda Fierrera del fin de semana, un fin de semana con mucha acción en Misiones, en el norte del país, donde se va a correr la séptima fecha del Super TC 2000 en el circuito de Oberá. Allí se dará cita a la categoría de mayor desarrollo tecnológico de Sudamérica para cumplir con una nueva fecha de su calendario, en este caso la número 7 para la especialidad. Mientras tanto, en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata se presenta el TC Mouras y el TC Pista Mouras. Ambas categorías van a correr la décima fecha del torneo y además la que marca el fin de la etapa regular. El domingo, cuando terminen las finales, se sabrá quiénes son los pilotos que van a poder pelear por la Copa de Oro y la Copa de Plata, respectivamente, en los playoffs que empiezan en la fecha 11 y además en la última carrera con invitados del torneo 2018. Y en el ámbito de la actividad tuerca nacional hay que decir que el Rally Argentino disputa un clásico, la Vuelta de la Manzana, en caminos del Alto Valle de Río Negro, con epicentro en General Roca, en el autódromo de esa ciudad donde se va a realizar una super especial. Se va a disputar esta carrera que en las últimas ediciones ha tenido como líderes indiscutidos a Marcos Ligato y a Federico Villagra. El actual campeón de la especialidad, que está ausente en este torneo, da paso a los equipos del Tango Rally Team para ir en la pelea del Coyote, el cordobés, que quiere sumar una nueva victoria y coronarse otra vez con la tradicional corona de manzanas que tienen los ganadores de esta prueba del Campeonato Argentino de Rally.